por fin. La primera vez que te vi, la verdad, no me impresionaste. Eres un hombre sin nada en especial, un tipo cualquiera. Pareces solitario e incluso un poco ermitaño. Precisamente por eso eres perfecto para mí. Eres linda, ¿eh? Hermosa como ninguna. Me matan esos ojitos de cordero. Eres perfectamente frágil y delicada. Eso es exactamente lo que estaba buscando, con esas pequitas de niña. Este silencio es como la calma antes de la tormenta. Sigue mirándome con ojos de lujuria hasta que acabemos este plato. Sigue imaginándote con cara de bobo cómo vas a saciar tu necesidad animal conmigo. Me dan arcadas solo de imaginarme lo que estarás pensando ahora. Me resulta intrigante cómo puede aguantar el silencio esta chica. ¿Será corta de miras? Eso sería hasta mejor. Con suerte no tengo que hablar en toda la cena. Menos esfuerzo. Parece que estás cómoda. No tienes problema en hacer contacto visual. Esto va demasiado bien. Espera, 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 Daphne. Necesitas esperar el tiempo justo, el tiempo necesario, hasta que baje la guardia y así recorrer su yugular con tu cuchillo favorito. Por algo me he pasado el día entero afilándolo. Con suerte hago un lindo cuadro en la pared. Qué gusto cuando todo sale como lo planeo. Solo puedo pensar en poseerte. Espero que no seas capaz de verlo en mis ojos. No puedo parar de pensar. Al menos voy a dejar que esta pobre inocente termine su cena. Los últimos eran más básicos. Este tiene un rollito casi enigmático. Qué pena. Aún así, estoy segura de que no voy a arrepentirme de esto. Aunque con ese ego que te mantiene tan calladito, me estás alegrando la cena. Sigue bebiendo, que esta vez la copa está limpia. Hoy tengo ganas de cortarte en trocitos. Esos labios rojos. Quiero morderlos hasta que sangre. Me gustaría ser capaz de hablar contigo y entenderte, pero tengo algo muy diferente preparado para ti. Thank you.